El Ayuntamiento de Guadalajara informó que los 6 corredores panamericanos están concluidos al 100%. Según lo informó el director de pavimentos de Guadalajara, Fernando Gutiérrez, los 6 corredores panamericanos que se repavimentaron quedaron listos en tiempo y forma. Están totalmente concluidas en tiempo y forma por parte del ayuntamiento. El día de ahora vamos a comenzar con el balizamiento y vamos a terminar los últimos detalles de las avenidas para que estén listas para los Juegos Panamericanos. Gutiérrez resaltó que las obras en las vialidades de Avenida Alcalde, Pablo Neruda y Ávila Camacho están 100% terminadas y que únicamente restan por realizar trabajos de machuelos, jardinería, banquetas y balizamiento, mientras que Washington estará lista la primera semana de octubre. El caso de la prolongación Alcalde, únicamente son detalles de banquetas y comenzamos ya con la jardinería. En el caso de Ávila Camacho es únicamente el balizamiento de los carriles y en el caso del Boulevard Manzanillo García Barragán todavía hay algunos detalles de algunas banquetas, algunos machuelos y únicamente 2 cajas de válvulas que están en la esquina de lo que es la calzada olímpica. Además anunció que el paso a desnivel de circunvalación tiene un 90% de avance y será entregado el 30 de septiembre. Así como envió un mensaje al secretario de Vialidad, Diego Monraz Villaseñor, quien en días pasados lanzó el llamado de que los corredores panamericanos deberían de concluirse antes del 20 de septiembre. Al secretario de Vialidad lo que le pedimos es que nos ayude con el balizamiento de todas las calles adyacentes o perpendiculares o cercanas a las sedes panamericanas, que nos ayude pintándolas. Los corredores panamericanos servirán como vía de acceso a algunas de las sedes panamericanas como CODE 1 y 2, Unidad Deportiva Ávila Camacho, Country Club, CODE Varadero, etcétera.